RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, 51 minutos, Pedro, se lleva a cabo el tema de la velación del joven, que resultó muerto, pues, producto de un accidente que se presentó en la vía Quindó Yutu. Sí, se trata de hombre de Chinar Lozano Bejarano, a quien reiteramos a sus familiares nuestro más sentido condolencias, paz en la tumba, pues, de Sinar, y mucha fortaleza a Maía, su madre, la mujer que hemos visto, y es solamente natural, destrozada, una mujer que está inconsolable, pero hay que decirle que hay que tener mucha fe y que el mismo Dios de la vida y su hijo le darán la fortaleza para continuar. ¿En qué lugar se realizará el tema de la misa en la capital? Mire, los habitantes del barrio La Yesquita tienen por costumbre hacer sus misas en Fátima. Esta no va a ser diferente. A las 3 de la tarde están citando, pues, ahí a la iglesia de Fátima para darle la despedida al joven Sinar, joven que ha estado, ayer estuvimos desde las horas de la mañana en la sala de velación de la Esperanza, y muchos amigos, muchas amigas de sus familiares, es decir, ha estado afortunadamente, pues, todo el tiempo acompañado, hombre, la familia de Sinar, que sabemos que pasan por un momento, un trance muy fuerte, solamente 23 años Sinar, un hombre muy joven, de un liderazgo marcado, venía organizando algún tipo de eventos, de fiestas, de bailes, de eventos deportivos. Entonces, es un vacío muy grande que deja, y usted sabe que fue algo inesperado, ¿no? Claro. Pero para los jóvenes, hombre, yo quiero seguir insistiendo de que tengamos más cuidado, tengamos mucha más paciencia, porque estas situaciones son tristes y lamentables, pero muy tristes. Sobre todo cuando se está comenzando a vivir. Se está comenzando a vivir 22 añitos. Ya para 23, un hombre que ya iba prácticamente terminando sus estudios, ¿no, Pedro? Sí, tengo entendido que ya estaba terminando aquí los amigos de Sinar. Anoche le llevaron un DJ. Sí. Estuvieron allí haciéndole un homenaje. Algunos cantando, bailando, pero con el dolor en el alma se le veía a todos estos jóvenes. Nuestras voces de condolencias para padres, familiares y amigos, pasen la tumba para este joven Sinar, quien hoy, pues, va a ser despedido en el cementerio de la ciudad de Quindó. 8 de la mañana, 55 minutos. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos permitido estar hoy informándoles todos los hechos que fueron relevantes en el departamento del Chocó. A quienes nos siguen a través de TV San Juan, Cable Selva, Canal 5 en Bahía Solano, y quienes están muy pendientes a través de las redes sociales, muchas gracias. Mañana a las 7 en punto, más información aquí en RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Quindó, Quindó, el progreso se siente en su gente. Quindó, Quindó, el alcalde y su equipo presentes. Señor contribuyente, con el pago de los impuestos, ayudas a que el gobierno municipal de Quindó obtenga recursos para financiar los programas de inversión social que garanticen tener una ciudad próspera, que avance en la reducción del desempleo, la desigualdad y la pobreza, generando mejores condiciones para una paz duradera en nuestra población, construyendo obras como el Centro de Atención para el Adulto Mayor Simodosia, la pavimentación de la vía El Minuto de Dios, la 18, la vía a la normal y otras que se han realizado con el dinero de los contribuyentes.
Además permites el pago oportuno de salarios, salud y pensión, servicios de vigilancia y aseo, arrendamiento, transferencias a personería y consejo. Paga tus impuestos porque se nota que en Quibdó estamos avanzando. Secretaría de Hacienda Municipal. Alcaldía de Quibdó. Desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común: conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Bordebalay Conjunto Inmobiliario. Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Bordebalay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn by Radisson, que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo. Bordebalay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero. Bordebalay, Conjunto Inmobiliario. Hotel, apartamentos, oficinas y consultorios. Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Sector Puente Cabí. Teléfono de contacto 310-891-8484. www.bordebalay.com. En Quibdó y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno, OxyChocó. Proveemos vida. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4,000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cuten Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Restaurante Bar Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales.
Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta.